Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te saluda el camarada Parker desde un rincón de la capital alemana donde el invierno tuvo apellido primavera. Este, tu programa Camarada Parker, es una plataforma abierta al diálogo para todo aquel que tenga algo que decir. Un lugar sin filtros donde solo hay una regla. Ser consecuente. Así que si tienes algo que decir o lo quisieras compartir a través de nuestro programa, ponte en contacto con nosotros escribiendo un email a camaradaparker.gmx.net o nos encuentras también en Facebook y Twitter como camaradaparker. Berlín. Mi jardín de infantes para adultos. Ciudad adolescente madurando muy precozmente, pero solo en ciertos sentidos. En otros sigue siendo una criatura para suerte y deleite nuestro. Por tus calles vuelan peces de dos ruedas, algunos con más, otros con menos prisa. Inspiras tanto a muchos. Otros solo se están divirtiendo con sus fantasías. Hablemos entonces sobre la inspiración y para ello contamos hoy con la presencia de Isaskun Gracia Quintana, licenciada en Filología Vasca, editora y cofundadora de la editorial de poesía Más Médula y actualmente trabaja como diseñadora gráfica y traductora, además de escribir artículos y crítica literaria para diversos medios. Isaskun, bienvenida. Muchas gracias. Siéntate como en casa. Lo hago. Empezamos. Isaskun, llévame a Bilbao 1977. Puf. Bueno, pues allí nací yo a finales de año, en finales de noviembre. Y bueno, no hay mucho que contar. Viví a caballo entre Bilbao y Mues, que es el pueblo de mi ama. ¿A caballo? Sí, entre un sitio y otro. Ah, ok. Pero pues no, <laughs> no ibas a caballo. No o sea, iba a caballo, okay. no iba a caballo. Ok. Entonces lo que solíamos hacer era, bueno, vivíamos en Bilbao, obviamente, y luego pues vacaciones, fines de semana íbamos al pueblo. Entonces, siempre he estado ahí entre los dos sitios. Y pues como bien dices, me estudié filología vasca, diseño gráfico, traducción, he hecho un montón de cosas que, bueno, la verdad es que siempre ha sido un poco improvisado. Es decir, nunca he pensado, ah, voy a estudiar esto, voy a aprender esto, porque luego puedo conseguir esto otro. Trabajar de tal. No, para mí siempre ha sido bueno, me apetece hacer esto, esto me gusta, pues lo hago y ya veremos qué sale de ahí. Uh -huh. Así ¿Cómo fue tu infancia? Mm, un poco a asilvestrada, podría decir, porque como básicamente la pasé en el pueblo, pues entonces ahí es un pueblo muy chiquitín, tiene 100 habitantes. ¿100 habitantes? Sí, sí, muy poquito. Entonces, claro, ahí pues a los niños nos dejaban sueltos y decían, bueno con que estés aquí a la hora de comer y a la hora de cenar haz lo que quieres y entonces como tampoco había móviles ni cosas de estas pues estábamos todo el día en el monte como cabras o sea, silvestrados pero muy bien muy feliz eso no pero... tiene precio ¿eh? yo también sí. tuve sí, una, sí. una infancia muy, muy verde muy campestre muy me encantó es fabuloso yo creo que eso definitivamente impacta en una persona sí. alguien que solo se ha criado en la ciudad u otra persona que tiene un poco más de contacto con la naturaleza. ¿no? Sí, marca mucho, y, pero yo lo he empezado a notar ahora, a medida que me he ido haciendo mayor, porque toda mi juventud, entre comillas, pues claro, a mí me ha gustado mucho la ciudad, pues estaba en Bilbao y luego me fui a Madrid y luego me vine aquí, entonces todo lo que te gusta es eso, ¿no? el motrollón, los coches, el tener estos bares que te gustan aquí, o lecturas, o lo que sea, todo lo que te ofrece una ciudad que realmente es muy estimulante. Y a medida que he ido cumpliendo años, me he dado cuenta de que esa parte más pues, de tranquilidad, de quietud, de naturaleza, de tomarte las cosas con calma, mmm, o sea, cada vez lo, lo necesito más. Y por eso también hace. O sea, yo llevo ocho años en Berlín uh -huh. y siempre he vivido en el centro, es decir, Friedrichshain, Kreuzberg, Janowitzbrücke, hasta que hace un año me fui a, pues, al sur, o sea, a Lichtefelde-Ost. Bueno, mi casa está a 100 metros de la, de la frontera de Brandenburgo ya. Uh -huh. O sea, imagínate dónde estoy. Claro, yo miro por la ventana y solo veo árboles. Maravilloso. Es que Berlín también es tan verde, ¿no? Sí, es, es muy verde lo que es la, la ciudad en el centro. Tienes un montón de parques y un montón de sitios donde puedes decir, bueno, me meto aquí, desconecto y respiro un poco. Pero luego alrededor, claro, como me imagino que le ha pasado lo mismo que a Madrid, que ha ido creciendo y creciendo y absorbiendo los pueblos de alrededor. Tú tienes zonas de Berlín, como donde yo vivo, que en realidad son como un pueblo y que tienen cuatro casas y, y, y es fabuloso, a mí me encanta. O sea, porque tienes todo lo bueno de Berlín, el centro está a media hora, pero realmente estás en otro sitio y las señoras mayores te dicen, Morgen cuando, cuando pasan a tu lado por la calle y todo el mundo te habla y te miran así como, ¿A ¿quiénes son los nuevos que han venido? Que eso no te pasa aquí. Sí. Aquí vives en un bloque y es todo anónimo, que no tiene nada de malo tampoco, no. pero, pero es otra cosa. Que nadie viene a pedirte una tacita de café o un par de huevos nada, para el desayuno. Nada, que va. ¿No? Aquí, yo tengo más de 12 años en este edificio y creo que de vista solo puedo reconocer a dos vecinos. Mm. Sí, a mí eso me pasaba antes. Sí. No está mal. Está... No, está sí. bien. Sí. Tiene, a ver, todo tiene, tiene, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Correcto. Y en cada momento tú necesitas algo distinto. Entonces, a mí ya se me ha pasado, yo creo que la edad del motrollón y fiesta y movimiento y todo gente y todos apretados. Mm. Y ahora ya es como, bueno, eso está muy bien, pero cuando a mí me apetece solo. El mm. resto del tiempo, árboles, ardillas, tranquilidad, <laughs> yo en mi casa y. Pff. ¿Qué claro. más? ¿Qué, qué, ¿Qué otro tipo de animales eh, silvestres tenemos aquí en la Zorros. ciudad? Eh? Zorros, conejos. conejos. Eh, y de vez en cuando uno que otro jabalí, ¿no? Sí, yo jabalíes todavía no he visto, pero. Eh, ciudad hay... ciudad no, pero mm. por las afueritas sí. Bueno, yo antes trabajaba en Worcestermark, que está ¿Qué más es? allá. Ah, es una ciudad. Es, es un pueblecito. Okay. de no, es que de pensé Branding que era una Pulpo. marca. No, no, no. <laughs> Eh, pero bueno, hay que coger el regional, es decir, está como ahora y media del centro. Y, y ahí, bueno, pues es el pueblo pequeño y tiene luego un par de, de empresas perdidas de, de todo que están allí, como estaba la mía. Y cuando tú salías a la posada para comer, pues veías muchos animales que, que mm. aquí no veías. Una compañera mía, un día, un, no sé si un cierto ¿qué tal? Claro, que decías, ha o sea, salido a comer y he visto un reno. O sea, ¿Qué es esto? Ah, sí, no, tiene su, tiene su gracia. Es muy de, divertido. Sí, sí. Además, luego lo cuentas y nadie te cree. Dicen, ¿qué coño no. vas a ver? Algo así por ahí. <laughs> es Cuéntame algo. Oh, bueno, antes, antes yo te digo algo. Los nombres vascos para mí tienen magia. Algo como el señor de los anillos. O sea, no soy tan fan, <laughs> pero me, me explico. Si, sí, algo sí, de te fantástico, entiendo. algo de mágico. ¿Qué quiere decir Isascun? Eh, Isascun es una virgen, es la virgen de la retama, porque se cuenta que. ¿Qué es la retama? La retama es una planta. Una planta. Se cuenta que crecen los cauces de los ríos secos, que a mí me parece muy poético, pero no sé si es verdad, con lo cual no lo digo al 100% segura. Pero eso es lo que se cuenta. Tiene, suele tener flores amarillas o blancas y tiene espinas. No es especialmente bonita, pero uh -huh. bueno. Ahí está. ¿Es más bonita que un cactus? Sí. Eso sí. <laughs> y se cuenta que, que en Zarauz encontraron una virgen entre unas retamas. Uh -huh. Entonces, la palabra retama en realidad es Isacha, pero la virgen de las retamas es Isatsko virquiña Entonces, al final de Isatsko, pues pasó a Isaskun. Ah, mira. Y se pronuncia Isasco. Isaskun. Isaskun. Ah, kun. Sí. Ok, lo estaba pronunciando bien entonces. Sí. Ah, listo, perfecto. Cuéntame un poco, eh, ¿cómo llegas a estudiar filología vasca? Pues, pues básicamente por, por gusto. A mí me gustan muchísimo los idiomas, por eso también aprendí alemán. Y claro, en mi casa se hablaba solo castellano, porque cuando mis padres eran jóvenes estaba prohibido hablar en euskera, entonces no lo pudieron aprender y a mí me mandaron obviamente un colegio que era todo en castellano. Yo tenía Perdóname la ignorancia. Sí. en el País Vasco. En el País Vasco, sí. Se prohibía hablar de Claro con Franco. Ah. Claro, durante la dictadura. Nunca viví en España. No, no pasa nada. Franco me suena de algo, pero Sí, sí, bueno. <laughs> no era un buen tipo. También te lo pregunto porque la audiencia no es únicamente Claro, ¿no? por supuesto. Y yo puedo dar muchas cosas por sentadas que no lo son. Así claro. que cuando eso tú dime. Para eso yo estamos aquí. O sea, a, veces, a veces parece que somos ignorantes, pero no, lo preguntamos por ustedes. <risa> bien. <risa> bueno, sí. Bien. Entonces, eh, sí, bueno, a mí me mandaron a un colegio que era solo en castellano, uh -huh. con lo cual yo tenía dos horas de euskera a la semana, es decir, como de inglés, que no te da para mucho. Y pues yo reconozco que al principio el euskera no me interesaba nada. O sea, estudiaba y aprobaba como, porque lo tenía que hacer, pues mm. como matemáticas o cualquier otra asignatura. ¿Pero te gustaba como lengua? No, al principio tampoco. Pero yo creo que eso era un, un problema de, de cómo se enfoca la enseñanza. Porque en segundo de BUP tuve un profesor de euskera maravilloso, fantástico, y entonces dije, wow, es que este idioma es muy bonito pero fue gracias a él. Entonces ya me apunté a una academia, aprendí mucho y dije, ¿y esto filología. a qué edad? Pues a ver, segundo debut con 15 años. ¿Con 15? Ahí empiezas a aprender euskera. Aprender de verdad. O sea, a... yo me apunté a una academia, dos horas de euskera al día, y aprender a saco. Y me saqué el EGA, que es como el C1, uh -huh. y luego ya entré en filología, pero simplemente porque quería aprender el idioma, porque me maravillaba. Y me parece pues, perfecto, me parece está. muy bien. A ver, filóloga, señora filóloga, <laughs> cuéntanos, el, cuéntanos el origen del, del vasco, porque no tiene... No es se como conoce... ¿Cómo que llegó de otro planeta el vasco? El, Puede el, el ser. euskera, perdón, el euskera. El, las dos están bien, ¿eh? Pues decir ah. euskera o vasco, los dos son correctos. Okay. Eh, pues no se sabe. Hay quien dice que en teoría el euskera es el antiguo íbero pero todavía no se puede, no se puede eh, demostrar porque no hay una piedra de Rosetta, pero en realidad no se sabe. Es ¿Una decir, piedra de Rosetta? Sí, eh, una, la piedra de Rosetta es una piedra que se encontraron hace unos cuantos siglos, en este momento no puedo decir la fecha, uh -huh. en la que había eh, tres transcripciones, si no recuerdo mal. Una en, en Egipto, en Egipcio, perdón. Y las otras dos, no recuerdo en qué idiomas eran, qué fatal. Pero bueno, el tema es que gracias a esas tres transcripciones, como era el mismo texto en tres idiomas distintos, pues entonces eh, se pudo empe empezar a estudiar el, egip el egipcio antiguo. Uh -huh. Entonces, claro, como no hay nada equivalente para el euskera, pues no se puede decir si realmente el euskera es el libro antiguo o es otro idioma completamente diferente. No se sabe. Se han intentado eh, pues encontrar eh, lazos familiares, por así decirlo, con idiomas del Cáucaso y tiene creo que hasta un 2% de, de equivalencias con el finlandés, pero no hay ninguna equivalencia o ninguna familiaridad tan fuerte como para decir, vale, el euskera está emparentado con este idioma o con este otro o tiene esta raíz. No se sabe. Es un misterio. Es un misterio. A mí me gustan los misterios. Hombre, es lo mejor que hay. Cuando si me ya me ponga, lo sabes todo ya no. A ver si no me pongo a aprender euskera. <risa> 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 eh, pasemos a, eh, a, a tus publicaciones. Uh -huh. Tengo aquí, eh, autora de los poemarios Bacus 2016. No los tengo en orden cronológico, pero uh -huh. espero que eh, luego de nombrarlos, si sí puedes hacer un peque una pequeña descripción de cada uno. Vale. O al menos de los que creas que valen la pena <laughs> o, o quieras. Mencionar que creas que valen la pena, me salió fatal eso ahí. <laughs> no, Pero es sabes no. a lo que me refiero. ¿no? Sí, Entra sí, que... te entiendo, no pasa nada. Okay. Entonces tenemos, el... vamos uno por uno. Bien. El poemario Bacchus 2016. El poemario Bacus para mí es muy especial porque ahí junté dos de mis pasiones, poesía y fotografía. Es uh -huh. decir, en principio nació solo como poemario, bueno, de hecho nació como un. Poema súper largo, pero como, como poema único no se podía hacer nada con él, nadie lo quería publicar. Todo el mundo decía: Esto es, esto es impublicable, porque ¿quién va a querer leer esto? Te quedas sin aire. Pues bueno, pues <laughs> le, le di un par de vueltas y lo conseguí construir como un poemario al uso, por así decirlo. Y salió con una editorial que se llama Cocapelli, y ellos suelen hacer eh, poemarios ilustrados. Entonces me dijeron, bueno, ¿quieres que buscamos un, un ilustrador o, o yo qué sé, un fotógrafo? Y yo dije, ah, pues espera, porque tengo unas fotos que pueden ir muy bien. Porque justo yo acababa de estar de vacaciones en Finlandia y había hecho un montón de fotos, claro. Y me había dado cuenta de que en las fotos nunca aparecían personas. O sea, yo generalmente saco fotos de, de, de ¿Fuiste todo. ¿Fuiste en invierno? No, no, que fuimos en verano. Ah, en verano. Pero... Es cierto, no había personas. O sea, yo había sacado un montón de bosques, de lagos, bueno, pues cosas preciosas, muchos animales, ciudades, pero no había una sola persona. Y el título del, del poemario es Vacus, porque. Vacío, en, ¿no? Sí. En una primera versión, al ser un poema inmenso y largo, yo dije: Esto es una especie de horror vacui, ¿no? Como de, de horror al vacío, es solo letra, letra, letra y más letra. Y entonces dije, ostras, pues con las, con las fotos van muy bien, porque en las fotos también, o sea, se ven muchísimas cosas, pero al mismo tiempo mmm, queda todo ahí como, ¿qué es, ¿qué es lo que estoy viendo? Hay un montón de árboles, hay pasajes, hay... Falta el factor humano, sí. el, 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 el margen de error. Eso es. Entonces, pues les, les presenté el proyecto así y dije, bueno, ¿qué os parece con estas fotos? Y me dijeron, vale, estupendo, ya está. Entonces, ¿esa es tu primera publicación? No, no es tu primera publicación. No, no es la primera, es 2016. la antepenúltima. Antepenúltima, ok. Y con respecto a Ártica o Articoa 2012. Bueno, Ártica es el primer poemario bilingüe que he publicado, porque cuando lo escribí, más o menos la mitad la escribí en castellano y más o menos la mitad la escribí en euskera. Uh -huh. No fue a propósito, o sea, surgió así. Entonces lo que hice fue. Todo lo que estaba en castellano lo traduje a euskera y todo lo que estaba en euskera lo traduje a castellano. Dije, bueno, a ver si, si hay suerte y se puede publicar así. Si no, pues pruebo solo en castellano, o solo en euskera. Pero por suerte, eh, Juan Soros, que no sé si lo conoces, es un no. autor chileno, no. bueno, él vivía en aquellos tiempos en Madrid y nos conocíamos pues de recitales y además era mi vecino, con lo cual era muy divertido y me dijo oye, Me gusta si quieres lo sacamos con Amargord porque en aquel entonces él trabajaba para Amargord un editorial uh -huh. y dije pues venga y salió y me gusta me gusta mucho aparte porque el poemario en sí me gusta no obviamente que voy a decir yo pero me gusta que haya salido bilingüe porque generalmente en estas cosas eh, a nosotros nos gusta mucho etiquetar a la gente, ¿no? Entonces, ¿o tú escribes en castellano? A nosotros te refieres a, a... la gente en general. Okay. Entonces, eh, solemos etiquetar a la gente, entre otras cosas, por el idioma en el que escribe. O escribes en castellano, o escribes en euskera, o escribes en inglés, o en alemán. Uh -huh. Entonces, que una persona escriba en dos idiomas independ... indistintamente. A veces la gente se queda un poco así, ¿no? Como bueno ya tienen que saco te meto. O sea, entonces como esto salió tienes todo junto, es no, verdad. Nunca me lo, había, no, no me lo había puesto a pensar, pero tienes razón. Sí. A ver, yo al principio tampoco me daba cuenta de eso. Yo me di cuenta a medida que fui publicando y me encontraba con este tema, ¿no? De ah, ahora de repente escribes en euskera y yo no siempre escribes en euskera y en castellano. Ah, vale. O al revés me decían, ah, escribes en euskera, pero ahora de repente en castellano. Y decía, no, escribo en los dos. Mm. Pero sí, la gente siempre te, te enfila por algún lado. Y como aquí salieron las, los dos idiomas juntos, pues entonces para mí es, eh, es un libro muy especial. Mm. A mí me gusta mucho. Ártica, árticoa. Por cierto, los libros que, vamos a, que, que vas a mencionar todos se los puede obtener online o están a la venta? Todos, todos, no lo sé. Yo creo que con los, los primeros era un poco difícil. Ok. Pondré en la descripción los libros que están eh, sí. disponibles. Okay? Luego pasamos a eh, Saco de Humos que te valió el premio Villa de, Aranz, de Aranda 2010. Uh -huh. Sí. Eh, ¿Con qué orgullo lo dices? Sí. sí. es que me <laughs> gusta mucho. Está bien. No, además, este libro eh, es. Es especial para mí por diferentes razones. Primero porque, eh, porque lo prologó Reinaldo Jiménez, que es un autor al que yo admiro muchísimo. No sé si lo conoces, es un autor, bueno, él nació en Perú, pero vive en Argentina desde que era un, un niño. Uh -huh. Lo que pasa es que no sé, no sé si se puede decir que es un autor argentino nacido en Perú o un autor ah. peruano que vive en Argentina. Así que, pues... Lo ¿Inventó aclaro. el pisco? No lo sé. Entonces no hay problema. ¿eh? Entonces no hay, no hay problema. <laughs> Me gusta mucho porque lo prologó Reinaldo. Y por una parte también porque surgió en una época de mi vida un poco. un poco. no voy a decir mala, pero bueno, tampoco fue muy buena porque en, en espacio de un año se murieron varias personas a las que yo quería mucho, mm. familiares y amigos, por diferentes motivos. Entonces es un poemario que está muy marcado por eso, ¿no? Por. No por la muerte, sino por la falta de la gente a la que quieres. Y yo, cuando lo escribí, además, yo ya vivía en Madrid, con lo cual mi familia ya estaba lejos, gran parte de mis amigos ya estaban lejos, no tanto como ahora, pero aún así, bueno, no estaban ahí. Con lo cual, bueno, pues sí, fue un año un poco durillo. Y, y me marcó y salió ese libro, que a mí me gusta mucho. Entonces, independientemente del premio, del que estoy muy agradecida y muy orgullosa, eh, es un libro muy especial. Saco de humos. Saco de humos. ¿Por qué el título? Um, todos los títulos de mis libros son un verso o un fragmento de verso que hay dentro. Entonces, eso tienes que verlo. Tienes que encontrar el poema. Pero muy bonito, ¿no? Saco de humos. Muy bonito. A ver si lo encuentro. A ver. Pasamos a otro premio que te vale esta vez el premio de poesía Ernestina de Champourcin 2007 uh -huh. y se llama Eleac et Eleac etabeleac. Sí. Bien dicho. ¿Mm? Sí, Eleac etabeleac literalmente significa palabras y cuerpos. Palabras y cuerpos. Sí, porque hay. Eh, eh, hay un dicho, el, el dicho en castellano, dar que hablar, en euskera se dice elea que abeleak banatu, que literalmente es repartir palabras y cuervos. Así se dice dar que hablar en euskera. Okay. Entonces es una expresión que utilizo en, en uno de los poemas y de ahí pues cogí el título también. Okay. Este es el 2007. Es el 2007. Este es, si no me equivoco, el primer libro que escribes. El primero que publico. Que publicas. Okay. Sí. Luego pasamos a Fuegos Fatuos, del 2003. Sí, ese fue el primero mm. primero. Que, bueno, en su día yo estaba muy orgullosa de él y ahora lo releo y digo, uff, madre mía. Que lo veo como muy, un, lo veo un poco inmaduro. Es decir, para la época estaba muy bien pero bueno pues hablo mucho pues, del amor y el desamor y claro, estas cosas de las que escribes cuando eres jovencito y que luego ya dices madre mía <laughs> me sucede lo mismo pero con música sí yo que nací y crecí en Ecuador ¿no? eh, nací y crecí trovador de guitarra acústica uh -huh. y era romantiquísimo pero ya claro. al, al, al punto de mm. que <laughs> hoy en día escucho lo que componía y digo Sí. Diabetes te daba después de escuchar una canción mía o de leer mis poemas, lo mismo. O sea, era todo o, o cursi. como te dices, o muy cursi o terriblemente trágico, ¿sabes? Oh, la pena, la oscuridad. <laughs> Pero bueno, es Sí, a ver, es lo típico, claro, es lo que toca, ¿no? De alguna manera eso nos hizo lo que somos hoy en día, ¿no? Efectivamente. Para bien o para mal. Pasamos entonces ahora a Crónicas del Encierro 2016. Uh -huh. eh, Crónicas del Encierro no es un libro de poesía, es un libro de relatos. Uh -huh. y, y bueno, yo estuve muy contenta de haber sacado este libro porque, de la misma manera que yo escribo tanto en castellano como en euskera, también escribo tanto prosa como poesía. Lo que pasa es que mi prosa generalmente nunca le he hecho caso a nadie. No sé por qué. Y, y bueno, yo monté este libro de cuentos y pues, ya sabes el proceso, lo envías y lo envías a editoriales y a concursos y todo el mundo te dice que no, o no te dicen nada, que casi es peor, hasta que llegó Pablo Mazoagüero, de entonces era editor de Salto de Página, uh -huh. y me dijo, oye, me gusta, lo sacamos. Cuando yo ya había perdido toda esperanza y ya decía, bueno, pues, cuentos que se van a quedar en mi ordenador para siempre, jamás, listo. Y justo en ese momento apareció él y dijo, venga, va, lo sacamos. Mira, qué bien. Por cierto, pregunta técnica. ¿Tienes un backup de lo que tienes en tu, orden en tu ordenador? Sí. ¿no? Ah, okay. sí, sí, siempre, siempre. Okay. Para los que no conozcan, la palabra backup significa un resguardo, ¿no? una copia de seguridad. Sí. ¿Cuántos no hemos pasado por una de esas? Me ha a mí me sucedió con fotografía y música. Murió el ordenador y se me fueron ahí canciones. Pero sabes que nunca me dio pena perder ni canciones ni, ni, ni fotografía. Porque, claro, son momentos que fotografías mm. y no van a volver. Y con canciones casi que me obligaba a ser, pero esta vez un poco más perfecto. No perfeccionista, sino mejorar. El perfeccionismo es una de las cosas que tuve que aprender a domesticar uh -huh. y no tomármelo tan en serio y empecé a producir más. Claro, algunos podrían decir, ah, bueno, entonces compones más, pero más mediocre. Mm, yo no creo que sea así. Yo creo, a ver, hay un momento en el que. en el que tienes que parar uh -huh. de corregir cosas y de pulir y de hacer, porque si no al final. Es la historia interminable, eso no se acaba claro. nunca. Entonces tienes que saber dónde. O sea, ¿en qué, en qué momento la canción o el poema o el cuento está bien como está. Y si lo sigues tocando, solo lo vas a estropear. Y yo creo que eso lo, lo aprendes con el tiempo. Es decir, al principio, pues sí, claro, sobre todo con tus textos. ¿no? Yo también trabajo como correctora y soy mucho más exigente con mis textos que con los de los demás, generalmente. Uh -huh. Si incluso, por ejemplo, al, al traducir, ¿no? si yo traduzco un texto de otro autor, ya hay un momento en que digo, bueno, esto obviamente no se puede traducir literal o tengo que traducir de otra manera, no pasa nada, lo hago y en cinco minutos encuentro otra expresión, punto. Cuando tengo que traducir mis textos, si a mí me puedo tirar semanas delante de un mismo verso, de una misma frase, diciendo, no, esto lo tengo que decir así, porque lo he escrito así. Y tengo que encontrar exactamente la manera en este otro idioma de decirlo, lo cual a veces es imposible. Mm. Pero, en fin, con lo tuyo yo creo que como que te pica un poco más, ¿no? Que... No voy a decir sí. que te motiva, pero estás ahí. Y está bien también. Está bien, sí, pero hay que saber parar. Sí. Y hay que saber decir, bueno, esto es así, ya está, no lo toco más. Sí. sí. Lo, lo conversaba justamente. Hace en el podcast pasado con Angie Pañota, uh -huh. justamente eso de que me contaba de que corregir y corregir llega un momento en que sabes que tienes que parar de corregir. Bueno, con esto llegamos a la pausa musical. En el segundo segmento seguiremos hablando de las dos publicaciones más que tienes uh -huh. y hablando del libro el más actual. Los dejamos con un tema de Sivan and Ram. Disfruten. your pink pearls shine do it with rhythm Sounds serve it like poetry, straddle open wide. Hemos vuelto de la pausa musical, lo que escucharon fue Sivan Anram. Estamos aquí con Isas, con Gracia Quintana y para el segundo segmento nos quedaban pendientes dos libros. Hablemos primero de Despertar Lloviendo. Despertar Lloviendo salió hace dos o tres años, uh -huh. eh, lo publicó ya lo dijo Casimiro Parker. Que debe ser un tío ¿no? o algo así. Pariente. <risa> <risa> Digo yo. Casimiro Parker Casimiro lo publicó. Parque. Ese es un nombre real. Casimiro Parker. Sí, no es el nombre del, del dueño de la editorial, que se llama Marcos. Es alguien que, que él conoció en Madrid, pero ahora no, no recuerdo quién es. Y pues debía de ser un, un tipo muy interesante porque le pusieron su nombre a la editorial. Casimiro que... Parker. Sí. Interesante. Lo, lo voy a buscar, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, búscalo. ¿Vive todavía? No lo sé, no lo sé. Más eso, con más ya... ganas todavía. Tendrás que hablar con Marcos y preguntarle. A descubrir. Yo. <laughs> el periodista. En... Bueno, es que sí, de hecho, soy periodista. Yo, yo me las apaño. Claro, sí. entonces tienes que escribir sobre <laughs> eso. Eh, entonces, despertar lloviendo. Dos o tres sí. años. ¿Y cuál fue la, la inspiración para ese libro? Eh, pues mi vida en Madrid. Yo me fui a Madrid en el 2005. Me quedé allí casi seis años, no llegué a cumplirlos. Y bueno, Madrid, me imagino que habrás estado. Sí. Es una ciudad inmensa, está llenísima de estímulos, llenísima de gente. Y, y la verdad es que, es que está muy bien. A mí me gusta mucho Madrid. No volvería a vivir en ella porque, como ya estoy en una fase tranquila de mi vida, ya es como uh, demasiado tráfico, demasiada gente, demasiado ruido. Pero, pero me encanta volver de visita, o sea, me parece una ciudad fascinante. Es preciosa, sí. Claro. Y allí que iba yo todavía, que era joven y tal. Y tenía muchas ganas de hacer cosas y, y de ver y de experimentar. No te acepto esa expresión <laughs> nuevamente porque yo soy un año mayor que tú. Bueno, no era tan joven como ahora. No, era más joven que ahora, vamos a decir. Era más joven que ahora y tenía muchísima más energía para ciertas cosas. Entonces, claro, para mí Madrid. Era una cosa fantástica, uh -huh. lo, lo era todo, era, era pura vida. Y, y claro, eso me, me inspiró mucho a la hora de escribir. Y así nació Despertar lloviendo. Despertar lloviendo. Llegamos al último libro, el, el libro más actual que has uh -huh. publicado, y es Oeuchetan. Para empezar, ¿qué quiere decir Oeuchetan? En camas vacías. En camas vacías. Esto va a sí. estar interesante. Por favor, <risa> elabore. <risa> eh, bueno, este es un poemario íntegramente escrito en Berlín. Uh -huh. y, y eso se ve en el título, aunque a simple vista no lo parezca. Porque eh, yo siempre digo que para mí vivir en una ciudad extranjera es un poco como meterte en una cama vacía, ¿no? Es uh -huh. decir. Eh, al final la vas a acabar calentando y vas a estar a gusto y te vas a dormir, pero al principio está fría, las sábanas están como tirantes, ¿no? Es, no es muy agradable cuando no tienes a alguien al lado para que te dé calor, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, y eso, vas a estar bien y estás bien, pero siempre hay algo que te falta, ¿no? Y estar en el extranjero es un poco lo mismo. Puedes estar muy bien, irte muy bien, tienes amigos o pareja o lo que sea. Pero tu familia está en otro sitio, muchos de tus amigos están en otro sitio. Siempre hay algo que te falta. Por muy bien que estés, mmm, al cien por cien no vas a estar nunca. Siempre hay algo que te tira y que te dice sí, pero. Mm. Y de ahí vienen las camas vacías. Oeuchetan. ¿Es euskera también? Sí. Oeuchetan. Bueno. Sería un pecado. Que pases por aquí y luego de haber hablado ya de los libros que has publicado, de tus obras, no preguntarte sobre algo que es para ti un poquito más que un hobby y es la fotografía. Uh -huh. ¿Cómo descubres la fotografía y cómo la metes en tu vida? Eh, a mí me ha gustado la fotografía desde que era una niña. Yo, yo recuerdo ir a las, eh, a las excursiones del colegio con la cámara que me daba mi ama y saber hacer. Mil fotos y además ser muy impaciente porque yo quería tener las fotos hechas y reveladas ya, ya, ya. Y entonces, pues claro, imposible. Y bueno, pues a medida que fui creciendo ya me compré yo una cámara y empecé a comprarme libros y a investigar y a hacer pruebas. Y pues llegó un momento. Autodidáctica también. Sí, sí, autodidacta completamente. Hasta que, bueno, pues ya cuando tenía 20 y años y ya estaba en Madrid, dije, mira, me voy a hacer un curso de fotografía y aprendo de verdad. Yo me pasa lo mismo que con los idiomas. Una vez que digo me interesa esto, lo tengo que aprender de verdad o nada. No, no hay medias tintas. ¿Blanco o negro? Efectivamente. Yo soy igual. Venga ahí. Venga ahí. <laughs> Entonces, pues, me apunté a un curso profesional de foto. Y, y sí, o sea, en, en teoría soy fotógrafa profesional, solo que no me dedico a ello. Uh -huh. O sea, hago muchísimas fotos, pero son, son para mí. Tengo un flick por ahí, pero o sea, no, no vivo de la fotografía, ni me presento a concursos, ni... Y no te interesa tampoco. No. No, la fotografía es, es algo solo para mí, realmente. Entiendo. Bueno, eso con, con respecto a la fotografía. Llegamos entonces a la parte final del podcast, en la cual me gusta hurgar un poquito en la mente del entrevistado... No he entrevistado, es porque esto es un diálogo, es una uh -huh. charla. Con respecto a Berlín, ciudad en la que yo ya vivo hace 16 años, tú hace 8 años. Ocho. Cuéntame un poco cómo terminas en Berlín. Pues yo en principio me vine para quedarme solo un año. Yo había empezado a estudiar alemán allá, primero en Bilbao y luego en Madrid. Y lo que pasa es que en Madrid, como trabajaba en empresas de artes gráficas, pues trabajaba a turnos, a veces por la mañana, a veces por la tarde, a veces por la noche. Entonces, mantener así un, un curso de idiomas es, era imposible. Y al final me lo planteé y dije: bueno, voy a ahorrar y me voy a Berlín, estoy un año, me hago un curso intensivo y me vuelvo. Pero Berlín así. ¿Espontáneamente o tenías alguna referencia? Mm, había estado aquí un par de veces de vacaciones, es decir, un mm. par de fines de semana. Y ya sabía que la ciudad me gustaba, que no era cara. Mm -hmm. Más o menos trabajando como autónoma y con unos ahorros podía sobrevivir, con lo cual dije, pues hay que me voy, claro. Mm -hmm. Porque otras opciones eran ya o Múnich o Frankfurt o Hamburgo, que económicamente claro. era, era inviable. Así que me vine aquí y pasé ese primer año. Y dije, bueno, como me gusta mucho, pues me voy a quedar otro. Y el segundo se convirtió en un tercero, y pues así. Aquí llevo ocho años ya. Ocho años en Berlín. ¿Te mm. ves viviendo aquí por el resto de tu vida? No. no Con no mucha decisión nada. lo dijiste. ¿eh? Sí. Y mira que me gusta mucho Berlín y estoy muy a gusto. ¿eh? O sea, no es que esté pensando, bueno, el año que viene me mudo. No, no, para nada, no tengo ningún plan. Pero no me veo envejeciendo en esta ciudad. No. No. ¿Eh? Legítimo. Lo puedo sí, comprender sí. yo también, ¿no? Sí, no yo sé. Yo pienso igual. Me apetece cambiar de aires en algún momento de mi vida. Sí, sí, sí. sí No, no. Tiene. O sea, yo le encuentro mucho el sentido. Yo soy una persona que se está tratando, entre comillas, de ir desde Berlín hace más de 11 años. Y por algún motivo sigo aquí. O sea, Berlín es una ciudad. Eh, tiene tantos puntos a favor, muchos más puntos a favor que en contra. Desde luego. Aunque no sea la ciudad más bonita de Europa. La capital más bonita de Europa no es ni en broma. Mm, pero. No, no está ni siquiera abierto a discusión. No, no, no. Te doy la razón. No es la capital más bonita. Pero es que yo tengo un, un problema con eso de que sean bonitas. Por ejemplo, yo he estado un par de veces en París, también de vacaciones. La ciudad más bonita del mundo. Que es preciosa y maravillosa. Pero es una postal. Mm. Es como yo lo veo. A mí me gusta mucho más Berlín en ese sentido, porque aunque no es tan bonita, para nada, o sea, ni punto de comparación, pero es más interesante. Para ¿Berlín? Mí. Sí. Mm, difiero um, completamente. No. <laughs> no, está bien, está bien. O sea, eh, esta me parece la ciudad más, más libre del mundo, donde. Donde literalmente, si se quieres ser un escarabajo o una mariquita, la llamamos nosotros. ¿Cómo ah, se llama? La Ladybug. ¿Cómo sí. se llama en España? Mariquita. Mariquita también. Sí, sí. Eres una mariquita y eres una piedra de color en, en este patio enorme que es Berlín, ¿no? Uh -huh. Nadie te mira mal, ni mucho menos. Al contrario, tal vez hasta saques una sonrisa. Pero yo en esta ciudad no me inspiro, o sea, no. Eh, artísticamente me refiero. Yo voy a París. Y una, bola, una, una, una mosca vuela y me inspiro. Pero sé, posiblemente, muy posiblemente sea porque nunca he llegado a vivir en París. He, he ido muchas, muchísimas veces. Pero si quiero absor empaparme de cultura y de inspiración, me voy a París por un fin de semana. Claro. Mm. A lo que aquí ya no me. No es que ya no me sucede porque sigo creando cosas. Pero aquí fa me falta un poquito esa influencia de la ciudad. Eh, no sé si me entiendes, la considero demasiado neutral en ese sentido. Sí, ¿Mm? te entiendo. ¿Mm? O sea, cosas tan, tan eh, sencillas, como por ejemplo, cuando veo películas de los 40s de los 50 donde la gente era un poquito más. Eh, me explico, no por el hecho de ir todo eh, dando a entender que tienes dinero. No, 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 que tienes gusto para vestirte. Yo uh -huh. sea, que eran más eh, elegantes, por así Sí, pero, pero puede, puede ser casual, puede uh -huh. ser, ¿no? No necesariamente tiene que ser en smoking o ¿no? Eso, aquí, ponte pues de, de, de traje. Podría, sí, pero me explico. O sea, una persona que, que... ¿Será que yo soy muy clásico mentalmente hablando en ese sentido? Me encanta el pasado. Le huyo al, al futuro. Hombre, es que el pasado tiene un punto, sí. sí, tiene un encanto muy sí. grande. A, a mí me gusta mucho y sé que es una tontería. Pero cuando, ahora, cuando has dicho a la gente que va más elegante de traje y así, es cierto, tú ves películas de los 50, por ejemplo, de los 60, y todos van impecables. Mm. O sea, te puede gustar más o menos lo que llevan, que ahí ya no me meto, eso es cuestión de gustos, obviamente, pero es cierto que todos iban como... Uf, y todo era como muy bonito, y todo estaba donde tenía que, ser, que estar, y las cosas son como tienen que estar. Y no digo que haya que volver a eso, ¿eh? No, o sea, porque, por supuesto claro, claro. No. hay pros y contras en eso. Claro, mucho mejor que todo sea libre, que cada uno haga lo que quiera. Uh -huh. Pero sí es cierto que tiene un toque que dices, ¡oh, qué bonito, ¿no? Sí. Como los muebles retro. Los ves sí, y dices, exacto. Quiero exacto. esto para mi casa. Sí, sí, sí. Porque transmite algo. O sea, yo creo que lo que más he hecho de menos de generaciones pasadas, tanto vividas como no vividas, son los valores. Los valores uh -huh. eh, morales, los valores de educación que. Que me, 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 no, es, no me cuesta decirlo, porque es así. Con cada generación nueva, los valores van disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Hablo de... No te hablo ni siquiera de, de moral, te hablo de educación. Eh, pero bueno, tienen sus pros y sus contras, tampoco... Como respuesta a lo que dices de los valores, eh, yo reconozco que tengo la misma sensación. ¿no? Que es lo típico que les oíamos a nuestros abuelos: ¿no? ah, los jóvenes de hoy no tienen respeto ni educación. Bla. Y yo, hay veces, reconozco que lo pienso. Mm. Pero luego también eh, leo lo que decían autores antiguos como, eh, pues, como Platón o Sócrates, que decían: no, estos jóvenes de hoy no tienen educación ni respeto por sus mayores. Y digo: jolín, si es que es lo mismo. O sea, repetimos lo mismo que iba repitiendo la humanidad miles de años. Y todos pensamos que la siguiente generación es peor, pero... Y no lo es. Es que no, igual no lo es. Yo no estoy diciendo si lo es o no, digo que igual no lo es. Tema para un segundo podcast. ¿Qué igual te es que somos jóvenes, pero estamos... Claro, pero imagínate, si no hubiese... Eh, también es el efecto, causa y efecto, ¿no? Eh, hmm. Si no hubiese alguien que lo diga ahora sobre estas generaciones... Tal vez no habría un poquito de conciencia, no despertaría la conciencia de ciertas personas. ¿no? Así como, como creímos no necesitar escucharlo en ese entonces, cuando nosotros éramos jóvenes, las mismas generaciones, eh, la, la, las actuales, piensan que cuando nosotros lo decimos, que ni siquiera somos. Ah, pero es ahí hay la diferencia. En nuestras generaciones lo decían nuestros abuelos o padres, pero míranos tú y yo, no somos ni abuelos ni padres. Y aquí estamos diciendo lo mismo de la generación sí, de hoy pero tenemos la misma edad en la que nuestros padres ya eran padres. Ah, bueno, sí, tienes razón. Entonces, nosotros ya estamos en esta edad en la que vemos uno del estén y Sí, correcto. Oh, este que viene con las hormonas descontroladas, que sabrá de la vida? <laughs> o, o en ciertos casos, qué envidia. <risa> También. <risa> no Bueno, estamos yendo mucho del tema. Sí. ¿Ixascún... <laughs> eh, lo que más te gusta de berlín mm. lo que más me gusta de berlín es que puedes conseguir todo lo que quieras es decir si a ti te gusta la tranquilidad pues bueno, la encuentras si te gusta estar de fiesta puedes estar de fiesta si quieres dedicarte a tu arte y, neces y para eso vas a ganar poco tienes que vivir con poco dinero en berlín lo puedes hacer si, por el contrario, quieres montar una empresa que te dé millones, también lo puedes hacer. Es que yo creo que lo bueno de Berlín es que, de igual como seas, hay un sitio para ti. Y eso me parece genial. Porque... Te este salió muy bonito. ¿eh? Gracias. <risa> <risa> no, porque además conoces a gente muy, muy diferente, cada uno con, con unas motivaciones y con unos objetivos distintos. Y eso te enriquece muchísimo. Yo creo que... En, sí. En el momento en el que estás ahí en el meollo no lo notas, ¿no? Mm. porque estás simplemente pues, interesada en que, en que pues, tal cosa te salga bien o en conseguir este trabajo que te apetece o acabar este libro. Pero luego echas la vista un poco atrás y dices, wow, he aprendido en un año o, o he vivido en un año lo que en, en otro sitio me habría costado 10 años vivir igual. Mm. Y a mí eso me encanta, a mí eso me gusta mucho. ¿En qué podría mejorar Berlín? Eh, pues como imagino que te habrán dicho muchas veces, el precio de los alquileres, o sea, la vivienda tendría que ser mucho más barata, porque se les está yendo mucho la pinza, ya, o sea, están... es escandaloso. Y... y en la burocracia, yo no sé si eso ya es tema de Berlín o tema de Alemania, pero yo la burocracia la llevo un poco mal, mm. o sea, porque hacen falta papeles para todo, para cada cosa necesitas siete papeles de siete sitios diferentes. Los tienes que sellar con sangre de unicornio. O sea, es como, Dios mío, no puede ser sangre todo tan complicado. No, sí, lo he escuchado varias veces. Sí, o sea, yo ahora ya me lo tomo con más humor, ¿no? Después de ocho años ya digo, bueno, venga, ¿ahora qué? Mm. Pero al principio, cada vez que recibía una carta medio oficial en el buzón, me echaba a temblar. Era no. como, ¿qué me van a pedir ahora? O sea, sí. Y a ver, hecho, si me, sí, a ver si me piden que pague un impuesto. En sí, no sé sí, que cosa, eso también, que... porque hay que pagar por todo. Pero sí. yo lo reconozco, tuve un año, mi tercer o cuarto año aquí, que cada vez que recibía una carta importante, entre comillas, no la abría, o sea, la dejaba en la mesa y la abría uno o dos días después, porque decía, <laughs> no, no puedo enfrentarme ahora a esto otra vez, no. <laughs> yo soy exactamente igual, la veo así, la miro de reojo, le digo, hoy, hoy no. Hoy no, hoy no. Hoy no. <laughs> hoy no. <laughs> me esperas tú a mí, yo no a ti. No, no necesitas mentalizarte y decir sí. ahora. Eh, dos temas más. ¿Qué consejo le darías a personas que quisieran venirse a vivir a Berlín? Um, el primero, que no se crean que esto es jauja y que todo ¿Jauja? es. Ah, sí, en um, es que todo va a ser fácil y que ah, okay. todo te lo van a dar a la mano y hecho y te van a ayudar mogollón. A ver, es cierto que la gente de aquí te ayuda. Yo me he sentido muy arropada y eso que cuando vine no conocía a nadie. Uh -huh. La gente te ayuda mucho, pero luego no todo es tan fácil como, se, como uno se piensa. Es decir, no vas a conseguir trabajo mañana, no vas a conseguir un piso que te cueste 200 euros al mes. No. Y es cierto que puedes hacer muchas cosas, pero te lo tienes que trabajar mucho también. Porque aquí hay mucha gente que está haciendo lo mismo. Y además, hay gente muy creativa que hace cosas fantásticas y súper interesantes. Y claro, si quieres hacerte un hueco, pues tienes que trabajar mucho. No es eso que llegas y dices: Bueno, mm. soy poeta o fotógrafo o lo que sea. Y ya mañana tengo legión de fans yeah. y me publican yeah. y expongo. No, no. O sea, eso. No. Hay que estar. Hay que currárselo. Y pala. Mm -hmm. Finalmente. Eh, Últimas palabras. Pues no sé, muchas gracias por haberme invitado a estar aquí. Lo he disfrutado mucho y se me ha hecho muy corto, la verdad. Y pues no sé, que nos veremos en, en, con más poesía y con más fotografía. Perfecto. Yo. Aprovecho para eh, extenderte una invitación para cuando quieras pasarte por aquí, considera Camarada Parque y este estudio una segunda casa, pero avisando. Vale. <laughs> eh, y nuevamente gracias por aceptar la invitación y por haber participado en el podcast. A nuestra audiencia, muchas gracias por la atención. Será hasta una próxima ocasión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Chao. Chao. Chao.